Es un premio al esfuerzo. Ocho personas que estudian en la Universidad Politécnica de Valencia se han beneficiado de las becas Colegio Mayor Galileo Galilei, centro adscrito a la UPV. Se han presentado cerca de 80 solicitudes. El criterio de selección ha sido la mejor puntuación en la nota de acceso a la universidad, sin contar la fase específica de la PAU. Otro requisito indispensable es estudiar primer curso en cualquiera de los grados de la UPV. Cada una de las becas está valorada en 7.000 euros. Estas becas cubren la estancia del curso académico completo en una plaza en habitación doble. Eh, lo que tienen incluido es la pensión completa, limpieza semanal de habitación y bueno, acceso a todas las instalaciones y servicios del colegio como cualquier otro residente. De las ocho personas que han conseguido la beca, cinco estudian el grado en Ingeniería Aeroespacial dos en biotecnología y una el doble grado en Ade e Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Estuve investigando y tal porque mi carrera no está en Canarias que es donde soy yo y tuve que, venir, que mirar a ver en la península y investigando y tal vi que la UPV era el mejor sitio para estudiar biotecnología. Muy bien, la verdad es que me han acogido genial y luego Valencia me encanta porque yo soy de Ciudad Real y la playa pues la veo poquito y me encanta me encanta el clima me encanta eh, un poco lo que es la ciudad en sí. Y la Universidad Politécnica, la verdad es que no había estado dentro del campus del todo y cuando lo vi, pues me resultó, claro, siendo de pueblecito y tal, pues enorme. El 70% de las personas alojadas en el Colegio Mayor Galileo Galilei estudian en la UPV. El colegio, inaugurado en 1998, ha evolucionado conforme a las necesidades de sus residentes. El taller de Bellas Artes surgió pues, por los estudiantes que estaban cursando ese grado en la universidad, la sala de música. Pues, también hay muchos estudiantes que tienen que practicar durante el curso. Además, alojamos a los estudiantes de Berkeley. Entonces, estos necesitan de talleres para poder ensayar. Y bueno, el edificio está vivo como vivos están los estudiantes. Para el tiempo libre cuenta con gimnasio, solarium y barbacoa, entre otras instalaciones.